Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Philippe Coutinho y Neto Murara. Vamos a ver qué exjugador del Barça se ha ofrecido para volver al club culé. Y vamos a dar también una maravillosa noticia para el Fútbol Club Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Fútbol Club Barcelona y vamos a hacerlo con cuatro noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, chicos, antes de hablar del exjugador del Barça que se ha ofrecido para volver, a ver cómo se ha hecho oficial ya la vuelta del público al Camp Nou. Volveremos a la normalidad en cuanto a la afluencia del público en los estadios. Estas fueron las palabras de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para dejar claro que el gobierno dará luz verde a que los aficionados regresen a los campos de la liga desde el inicio de la próxima temporada. Una gran noticia para todos los fans del fútbol español que esperaban y que los propios clubes necesitaban por temas económicos. Darias confirmó que esta vuelta del público será tanto para la Liga Profesional de Fútbol como para la ACB. Además, se mostró ilusionada ante cómo recibirán la noticia todos los aficionados que llevan un año y algo alejados de sus asientos, y dijo: "Estoy convencida de que va a ser una medida muy bien recibida", indicó la titular de la cartera sanitaria para poner fin a la intervención. Cabe destacar que ya en el último tramo del curso pasado, algunos estadios de la Liga y de la ACB pudieron disfrutar del regreso del público. Fue en las regiones con menor nivel de contagio por la COVID-19 y el aforo estuvo limitado al 30% con un máximo de 5.000 personas. Por suerte, el Barcelona de baloncesto se aprovechó de esta medida y recibió el apoyo de su afición en el Palau durante los playoffs en la lucha por el título liguero. La medida que permitirá la vuelta de la gente a los campos de fútbol se da porque el gobierno ha decidido suprimir el artículo 15.2 de la Ley de Nueva Normalidad. Con esta ley en vigor hubiese sido imposible que el público pudiese regresar, por lo que se han visto obligados a derogar esta ley. Ahora habrá que ver cómo reciben todos los clubes de primera esta noticia y cómo proceden cuando empiece la liga. Según ha contado La Sexta, está previsto que todos los estadios tengan un aforo limitado y estén al 75% de su capacidad. Aunque no estarán llenos, no hay duda de que es un avance tremendamente importante para los aficionados, los clubes y los futbolistas. Unos podrán animar y vibrar con su equipo, otros podrán disfrutar del ambiente y otros podrán volver a cobrar por las entradas, dando un empujón a sus economías. Por tanto, chicos, anuncio importante: vuelve el público a los estadios en la liga. Vamos ahora, chicos, a hablar de las palabras de un ex azulgrana, de Paulinho. Desde el pasado domingo es ya exjugador del Guangzhou y ahora jugador libre y podría llegar gratis a cualquier club. Mundo Deportivo ha estado con él y el brasileño ha abierto la puerta en caso de que el Barça decida interesarse en él, y dijo: "El Barça es un equipo que conozco bien. Pasé un año inolvidable allí, tanto en el club como en la ciudad, y ganamos la Liga y la Copa del Rey. Si tuviera otra oportunidad y fuera algo bueno, tanto para mí como para mi familia, iría encantado", apuntó Paulinho. Hay que recordar que los culés están buscando un centrocampista de perfil del de Sao Paulo. Además, los blaugrana tienen problemas económicos y no pueden permitirse gastar mucho ni en un traspaso ni en el sueldo del fichaje en cuestión. El ex internacional canariño comprende la situación en la que está su ex equipo y deja claro que estaría dispuesto a cobrar un sueldo menor con tal de regresar al Camp Nou, y agregó lo siguiente: "Para mí el tema del dinero ni la duración del contrato serían un problema, nunca lo ha sido, y menos si es el Barça el equipo que te llama. Ya lo demostré cuando salí del Guangzhou para ir allí cobrando mucho menos de lo que percibía en China. Nunca he puesto el dinero por delante en mi carrera, así que eso no sería un problema para volver allí. Además, esta vez el club no tendría que pagar un traspaso por mí.
dijo literalmente ofreciéndose al Barça. Por otro lado, habló del futuro de Leo Messi, que parece estar cerca de renovar con el Barça. El mediocampista no quiso mojarse demasiado, pero dejó caer que confía en la continuidad del 10. Comentó lo siguiente: no lo sé, para mí es difícil hablar de algo que no conozco, pero Leo tiene una historia grandísima en el Barça, es el mejor del mundo y creo que tanto la afición como el club estarían encantados de que termine su carrera allí. El periodista de Mundo Deportivo quiso saber si había hablado con el de Rosario o con algún excompañero recientemente, pero Paulinho negó haber estado en contacto con alguien desde que explotó la pandemia y dijo: la verdad es que con todo el tema de la pandemia, que aquí en Brasil también ha sido muy dura, y los problemas burocráticos que tuve intentando regresar a China, más estar pendiente de mi familia, apenas he tenido tiempo de hablar con nadie. De hecho, tampoco he podido seguir todos los partidos del equipo como a mí me hubiera gustado, confirmó Paulinho. Por último, valoró los fichajes del Barça este verano y admitió que son llegadas de nivel y dijo: creo que todos los que han fichado son jugadores de nivel Barça. El Kun, por ejemplo, es un delantero top. A Emerson no he podido verle en muchos partidos, pero lo que he visto de él me parece un buen jugador. Regular, disciplinado, con fuerza, potencia. Creo que lo tiene todo para triunfar en el Barça. Así concluyó un Paulinho que se ha ofrecido al FC Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que sería un buen fichaje el de Paulinho por el Barça? Recordemos que va a cumplir próximamente 33 años. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro brasileño, de Philippe Coutinho. Y es que, por lo que parece, y si no cambia la cosa, podría el Barça tener que quedárselo ante la falta de opciones para salir. El Barça sigue dándole vueltas a la confección de la plantilla de la próxima temporada. Y como cada verano, el caso de Coutinho es uno de los más preocupantes. Al brasileño lo cubrió de oro Bartomeu y, tras no triunfar, se ha convertido en un problema para un Barça cada vez más tocado económicamente. La realidad que se han encontrado los de la ciudad condal en el presente comienzo de mercado es que apenas hay interés en él, tras un curso que se ha pasado de forma casi íntegra en la enfermería. Según el diario AS, no hay ni un leve deseo de una cesión como la del Bayern de Múnich hace un par de campañas. La opción de recalar en Inglaterra es la más firme para él, si bien no parece que el Barça vaya a sacar demasiado dinero por él. Si se va, va a tener que prácticamente regalar al que se convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia cuando dejó Anfield para llegar al Camp Nou. Apenas 12 partidos disputó en la última temporada el brasileño, que se vio obligado a operarse dos veces en Brasil tras el poco éxito de la primera intervención. Una campaña completamente desperdiciada para un jugador que no tuvo tiempo ni de llegar a la Copa América. De acuerdo al Sportivo, el interés en el brasileño es inexistente y el Barça ya se habría hecho a la idea de que no tendrá grandes ofertas por Coutinho y el astro deberá quedarse un año más en el club. Los más de 50 millones de euros que quedan por amortizar de su fichaje tampoco ayudan a imaginar en su marcha. Koeman, por tanto, ya contempla arrancar de nuevo con el crack brasileño, un jugador al que pretendió revitalizar a su llegada al club, pero en el que ya tenía mucha menos fe cuando empezó su calvario de lesiones. Se desconoce si aquella apuesta por Coutinho fue motivada por los escasos mimbres de que disponía el club o por verdadera confianza en su fútbol. En unas semanas saldremos de dudas, pero por lo pronto Coutinho no tiene muchas opciones de salir del Barcelona. Y ya para acabar, vamos, chicos, con otro de los jugadores que más suena para salir del Barcelona. Estamos hablando de Neto Murara. El Barça prosigue con su complicada operación salida en un mercado que no se mueve ni un ápice y que podría ir abriéndose a medida que haya finalizado la Eurocopa y la Copa América. Uno de los futbolistas que no seguirá es el portero Neto, quien quiere más minutos y el Barça está dispuesto a abrirle las puertas si llega una oferta convincente. Milán e Inter de Milán se han interesado por el guardameta, que ya tuvo actuaciones destacadas en el Calcio antes de recalar en el Valencia, y la negociación puede ser factible. El Barça prioriza traspaso e intercambio de jugadores para finiquitar el vínculo con el brasileño. Neto es un portero con mucho cartel en Italia tras su paso por la Fiorentina, que le valió su fichaje por la Juventus. Más tarde firmó por el Valencia y fue traspasado al Barça con un intercambio por Silesen y un valor contable de 26 millones de euros. El club laurana estaría por la labor de desprenderse ahora del portero por unos 16 millones de euros,
o a través de un intercambio de futbolistas a principios de mercado. El Everton se interesó por él, pero ahora todo indica que puede recalar en Italia. Por tanto, complicada operación salida para el Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!